El director de cine Bigas Luna es una de esas personas con la que estarías horas hablando. Con la charla que tuvimos con él, te damos la bienvenida a La Casa Encendida, Centro Sociocultural de Obra Social Caja Madrid. ¿Qué haces en La Casa Encendida? Debuté como moderador, ¿eh? Y bueno, eso fue lo que vine a hacer, ver la exposición que hay en La Casa Encendida sobre la mujer y la imagen. Y nada, la verdad es que fue un debate muy interesante, ¿eh? Y me lo pasé bien, fue un debut bueno. ¿Y qué imagen te interesa a ti ofrecer de la mujer en tu cine? Bueno, en mis películas la mujer es un eje importantísimo. Para mí no solo en mis películas, yo creo que en la vida, ¿eh? Yo creo que el origen del mundo es una mujer, ¿no? Y últimamente se están haciendo descubrimientos de que parece ser que la mujer, eso de la costilla del hombre y tal, eso es un camelo, ¿no? Eso parece que hay miles de años la mujer es anterior al hombre, al Homo sapiens, ¿no? Es decir, que la mujer llegó a convivir con el mono y el mono ese fue evolucionando a hombre, pero la mujer ya era mujer, ¿no? El símbolo terrenal más bonito es el símbolo de un sexo femenino, ¿no? Esa forma ojival de la que todos salimos, ¿no? O sea, que el símbolo del origen para mí es siempre una forma ojival, ¿no? Incluso es la forma de una semilla, ¿no? He tenido la suerte de estar rodeado de mujeres importantes, empezando por mi madre, e intento aprender mucho de las mujeres. Has trabajado con actores en momentos muy importantes de su carrera. ¿Qué valoras en un actor para trabajar con él? Bueno, yo siempre hago una selección con la gente que trabajo, de tanto actores, actrices, como un eléctrico en una película o un técnico. Tengo que tener ganas de ir a cenar con él. Siempre los miro y digo, tengo ganas de ir a cenar con él. Con esta persona podría, luego iré o no iré, pero es una, para mí hay una valoración humana, intuitiva, ¿eh? Una forma muy femenina también de decidir. Luego la segunda valoración que hago es que para el personaje que tienen que hacer, yo me los crea. ¿Sí? De repente me imagino, digo, no, ella podía ser enfermera o no. Sí, bueno, pues entonces ya. Y luego que sean buenos actores. En alguna ocasión has dicho que el cine es una escuela sentimental. ¿Qué te ha enseñado a ti? El cine es una escuela sentimental maravillosa. Antes del cine no sabía cómo se besaba una pareja. No habías visto nunca un beso. La cara que pone una chica cuando un chico o la chica al chico le dice te quiero y le da un beso, ¿no? Eso visto allí en grande, bueno, la gente, es una escuela sentimental, ¿no? Es una parte muy, muy atractiva del cine, ¿no? Ver las relaciones humanas allí bien explicadas y tal, es algo que yo creo que da una gran satisfacción al que lo ve, ¿no? Actualmente vivimos una guerra entre cine e internet. ¿Dejarán de estar enfrentados algún día? Nuestra sociedad se ha acostumbrado a un consumo de imágenes audiovisuales brutal. Se ha multiplicado por millones el interés por el mundo de la imagen, ¿no? Por ejemplo, Yo soy la Juani, que es la película mía que más repercusión ha tenido en internet, tiene un clip que ha tenido casi 30 millones de descargas. 30 millones de descargas. Claro, a mí la gente me dice, claro, pero tú no has visto un céntimo por descarga. Y digo, no, no he visto nada. Pero son muy buenas noticias. Entonces, hay gente que ha sabido o está sabiendo crecer con todo esto, y hay gente que no va a crecer con todo esto, y van a aparecer nuevos, ¿no? Pero el mundo visual es el mundo del inicio del siglo XXI. ¿Eh? En tu última película, Didi Hollywood, reflexionas sobre el precio de la fama. ¿Tiene el éxito un lado oscuro? Bueno, para mí el éxito es un tema muy dudoso, ¿eh? Yo creo que toda nuestra sociedad está enfocada al éxito. Yo creo que es un gran error de la sociedad occidental. Hay una parte sana de desear el éxito, pero el éxito como finalidad única, el éxito como algo necesario, el éxito, eso es terrorífico. Eso es terrorífico. Yo creo que se carga la humanidad de un personaje, puede cambiar su personalidad, puede cambiar su vida, puede ser muy destructivo. Entonces, ¿qué es para ti el triunfo? Desear lo que tienes. Yo creo que el que en la vida llega un momento, tenga mucho o poco, yo creo que hay más triunfadores pobres que ricos, ¿no? Gente que desea lo que tiene. No quiere otra casita, no quiere otra mujer, no quiere otros hijos. Con lo que tiene está perfectamente satisfecho. Ese es un hombre feliz, es un triunfador. Este para mí es un triunfador en la vida. ¿Nos cuentas algo de tu próximo proyecto? Es una historia que el mundo se ha terminado.
es algo que espero que no pase porque se está muy bien en este planeta, pero bueno, es algo que está en la cabeza en este momento por las, todas las barbaridades que hacemos, y solo queda una niña de 18 años y un niño de 10, negro, de color, ¿no? Y este niño y esta niña son los que rehacen todo. Entonces hoy es una película que apetece mucho, ¿no? Porque es algo posible y que, bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante sobre lo que pueda pasar. ¿Qué llevas en los bolsillos? Tesoros. Tesoros míos maravillosos. Soy una persona que con los objetos tengo una relación muy, muy, muy íntima, muy personal. Hombre, que llevo, pues mira, manías mías, pero llevo, por ejemplo, me encanta mucho, me gustan mucho las plumas. Llevo esta, que es una que me he comprado hace poco, muy, muy barata, pero que me encanta, porque es una muy, muy práctica, ¿no? Es la que mejor me va. Pero luego llevo más. Siempre llevo dos o tres, ¿no? Y me gusta, me encanta. Yo dibujo y hago dibujos también en mis... ¿vale? Siempre llevo, pues, cuaderno, ¿no? Donde me gusta, pues, bueno, escribir cosas con la pluma, ¿no? Incluso a veces, o que se manche un poco, me encantan las manchas. Bueno, no puedo evitar esta relación casi fetichista con las cosas que llevo, ¿no?